mucho amor propio, las curo con reflexionar en qué me equivoqué. Dicen que el tiempo lo cura todo y se encarga de poner cada cosa en su santo lugar. En ese sentido, aunque las cosas entre Belinda y Cristian Nodal actualmente siguen quebradas, para Cristian Nodal y Belinda puede que exista una segunda oportunidad. Y entérate qué sucede en Famous Close Up. Tal parece que en términos amorosos, Cristian Nodal no ha descartado por completo una posible reconciliación con su expareja. Esa opinión fue expresada por el mismo intérprete de Adiós Amor en una reciente entrevista que concedió al programa Despierta América. Todo esto dentro del marco de la grabación de su nuevo sencillo en la ciudad de Miami. Pláticas, pero no, como te digo, pues no sé cómo que en qué posición nos ponga la vida. En la plática que sostuvo con Francisca LaChapelle, Nodal señaló que ha tenido cierta comunicación con Belinda y a pesar de la ruptura, mantienen una relación cordial. Pero no, es que no sé, son cosas que van de la vida. O sea que todavía siguen hablando. Ahora, al ser cuestionado sobre cuál es su mecanismo de defensa para de alguna forma cuidar las penas de amor, el cantante también respondió: mucho amor propio, las curo con reflexionar en qué me equivoqué. Mientras que en otro pasaje de la entrevista se tocó un tema particular que es el perdón, y de esta forma lo abordó el joven compositor. Que siga con esa mujer es diferente, pero yo creo que buen punto. Lo esencial es perdonar, ¿sabes? Finalmente, LaChapelle le planteó la duda al expresar que tal vez esa respuesta era algo que no era definitivo y que deja la ventana abierta a una posible reconciliación. Eso no es definitivo ni tampoco es definitivo, nomás lo que diga la vida. También mencionó si se arrepiente o no de haber mantenido esta relación de forma tan abiertamente mediática. Sí, porque no va con mi personalidad, ¿sabes? Nunca, como te dije, yo no soy una persona mediática. Y es que luego de casi 3 meses de que Nodal y Belinda anunciaran esta tan sorpresiva separación y su compromiso habían llegado a su final, y que ninguno de los dos quisiera exponer cuál fue la razón de que su noviazgo terminara, el sonorense finalmente confesó en qué términos se encuentra actualmente con su expareja, que actualmente había decidido entrar en lo que él denominaba un paro en el amor a nivel personal, para de esta forma poder curar sus penas. Pero aseguraba que tiene varias amigas con derecho y sin derecho. Tal parece que así como Cristian Nodal, Belinda también ha decidido hablar y recientemente también se ha sincerado acerca del fin del noviazgo con su ex compañero, pues justamente la cantante española también ha roto el silencio para hablar sobre el sonorense y de cómo ella ha afrontado los comentarios que estuvo constantemente recibiendo luego de que terminara su compromiso con Nodal. Sin embargo, las razones de la ruptura siguen siendo un completo misterio. Pero lo que resalta ahora es que hay una ventanita de oportunidad de que en algún momento llegue la tan esperada reconciliación que muchos de los Nodeli están esperando. Muchos se encuentran felices con la noticia de que Nodal no cerró por completo la puerta de una esperanza de regresar con Belinda. Sin embargo, esto representaría el 50% de la esperanza. Toca esperar a Belinda, coloca el otro 50% para que puedan volver. Déjanos sus comentarios y no olvides también mencionar a esa persona que se podrá alegrar con esta noticia, con esta posibilidad. No olvides también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.